Muy buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Selección Nacional de Venezuela, con ustedes los jugadores Roberto Rosales y Nahuel Ferraresi. Primera pregunta, Giovanni Vázquez, Diario Líder. Apenas 2 días de entrenamiento, ¿cómo ha sido la adaptación con el entrenador Leo González y qué aporta de cara a la triple fecha de la eliminatoria? Hola, buenos días. Y bueno, todavía al día de hoy no hemos tenido el grupo completo, pero creo que el recibimiento y la motivación ha sido buena porque bueno, sabemos de que hemos tenido muchas dificultades y el equipo siempre ha respondido. Lo vivimos en la Copa América y con esta nueva oportunidad estoy seguro de que no será una excepción y vamos a competir muy bien estos partidos. Alejandro Liporachi detrás de la cancha. ¿Cuáles son tus sensaciones de cara a la triple fecha de la selección? Bueno, buenos días. Bueno, siempre con el optimismo de sacar la mayor cantidad de puntos, creo que eso es lo importante. Venimos con una ilusión muy grande de hacer las cosas bien y como te dije, de poder sacar la mayor cantidad de puntos para seguir con el sueño que es ir al Mundial, ¿no? Luis Vilches, Balonazos. ¿Se sentirán cómodos en el campo repitiendo la línea de tres en el fondo de la Copa América o una línea de cuatro? Bueno, obviamente ya tenemos nuevo cuerpo técnico, nuevas directrices que asumir. Eso ya no dependerá de nosotros. Creo que el planteamiento lo dirá el profe cuando lo crea conveniente y nosotros, bueno, intentaremos, ya sea línea de tres o línea de cuatro, dar lo mejor de nosotros para, como dijo Nahuel, intentar conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Sí, bueno, como acaba de decir Robert, creo que eso ya viene siendo ya de parte del cuerpo técnico, de cómo lo ve cara al partido contra Argentina. Y bueno, también creo que también contra cada rival depende de cómo lo estudie el cuerpo técnico para armar la formación. Creo que eso depende mucho y también nosotros no tenemos que mirar tanto a eso, o sea, la formación que sea, salir con la misma gana y la misma responsabilidad y hacerlo de la mejor forma. Miguel Cárdenas, más allá del gol, para Nahuel Ferraresi. ¿Sientes que con el buen momento que vive futbolísticamente hablando y la baja de Osorio, te perfilas como uno de los centrales titulares para el partido contra Argentina? No, bueno, creo que eso no tiene nada que ver. Lastimosamente, Jordan no puede estar aquí. Sabemos lo que significa para la selección y bueno, espero que se recupere pronto. Sobre lo otro, vengo con la ilusión de siempre, del primer día, de dar lo mejor de mí y sea del lugar donde me toque, poder hacerlo de la excelente forma. Somos todos los que vienen, se perfilan de la misma manera porque bueno, todos son excelentes jugadores y esperamos que al que nos toque lo podamos hacer de la mejor manera. Joel Gorosabel, Triángulo Deportivo, para Roberto Rosales. Físicamente, ¿cómo llega Roberto Rosales a una nueva experiencia de Vinotinto, tomando en cuenta el cambio de aire en el fútbol europeo? ¿Está en plenitud de condiciones para esta triple fecha? Mira, bueno, yo luego de la Copa América, después de pasar el COVID, pude jugar el último partido y lo di todo. A partir de ahí, pues, ha sido un verano muy extraño en cuanto a contrataciones que hubo. Bueno, al final pude conseguir un club antes de viajar aquí. Yo he estado más de 1 mes y medio, 2 meses entrenando mi propia pretemporada. La verdad que físicamente estoy mejor que años atrás y obviamente no me falta un poco la práctica con los compañeros, pero eso es lo de menos. Yo estoy aquí físicamente bien, que es lo importante, y dispuesto a ayudar al equipo del lugar que me toque asumir, sea dentro de la cancha, sea afuera. Al final esto es un equipo, tenemos que estar todos unidos y sabemos de las dificultades que se nos viene por delante y hay que todos estar dispuestos a colaborar y a unirnos para el objetivo. José Enrique Arévalo, Impulso.com. ¿Qué tanto afecta el rendimiento de la saga defensiva que no se haya conseguido una formación fija en los últimos compromisos de la selección? ¿Todo esto por los temas de las lesiones o los aislados por COVID? Sí, bueno, obviamente afecta porque no logras contar con todo durante un tiempo seguido y no
no logra trabajar con todos los días por eso mismo, porque alguno está lesionado o como tú dices, el COVID también ha quitado muchos entrenamientos para muchos jugadores, pero bueno, a pesar de las dificultades, el equipo ha logrado sacar las cosas adelante. Y bueno, este tampoco fue el caso, así que no tiene nada que ver y bueno, toque donde toque, vamos a hacerlo de la manera. Yair Pineda para las Noticias Express. ¿Cómo ha sido la adaptación del esquema de Leo González y qué partido esperan mostrar contra el reciente campeón de América? Sí, mira, como lo dije anteriormente, pues todavía no hemos entrenado el grupo completo, pero creo que el mensaje de este nuevo cuerpo técnico es claro: venimos a competir, venimos a cada uno demostrar la cualidad, ¿no?, que cada uno ha demostrado en sus equipos, mantener la línea que venimos los últimos partidos, los últimos compromisos de la selección de manera ascendente, la unión, la compenetración, más allá de las dificultades que todo el mundo sabe que hemos pasado, y eso nos ha fortalecido y es lo que intentamos aquí, y cada uno aportar sus herramientas para ayudar al equipo. Gustavo Leguizamón, Tiempo Deportivo de Buenos Aires. ¿Cómo llega el equipo para el partido contra Argentina y los restantes partidos de la Vinotinto? Bueno, yo creo que el equipo llega bien. Después una Copa América atípica para todos, creo que se hizo el mejor trabajo posible. La mayoría de jugadores llegan en buen momento y bueno, hay que aprovecharlo aquí. Sabemos que nos toca contra el campeón de América, nada más y nada menos, pero eso solo tiene que ser un incentivo para darlo todo y hacer las cosas mejor, con responsabilidad y tratar de sacar los 3 puntos aquí en casa, que para eso vamos a hacerlo. Juan Carlos Rutilo, Lavinotinto.com. ¿Cómo han sido las primeras horas de la concentración con Leo González y cómo se tomó el grupo la salida de José Peseiro? Sí, mira, creo que José Peseiro dignificó lo que es ser seleccionador nacional. Creo que su compromiso y su ganas de ayudarnos fue ejemplar, más allá de las circunstancias. Obviamente, cuando trabajas y necesitas recibir tu remuneración, porque nadie trabaja de gratis, creo que más bien es de admirar lo que logró aquí. Bueno, creo que tanto yo como mis compañeros lamentamos que no pueda suceder, pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Ahora viene un nuevo cuerpo técnico igualmente competente y capaz de ayudarnos. Lo ha demostrado este contacto que hemos tenido estos días que hemos estado con ellos, y la verdad que motiva porque viene con ilusión, como estamos todos aquí desde el primer día, con ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando y de conseguir cosas importantes. Creo que es una linda oportunidad ahora el partido contra Argentina de poder demostrar la capacidad que tiene este grupo, y manteniendo obviamente un respeto, pero con nosotros estamos en casa y queremos intentar conseguir un buen resultado. Jorge Delgado, Fútbol Champán, Radio 97.7 Argentina. ¿Cómo intentan cortar las asociaciones que tiene Argentina y si la presión que serán principalmente desde la salida, ya que es uno de los puntos débiles del albiceleste? Sí, bueno, yo creo que eso ya es más parte del cuerpo técnico. Adentro del partido lo tomaremos y decidiremos las decisiones que el profe elija y bueno, su cuerpo técnico nos diga. Esperemos que sea de la mejor manera y que lo que él plantee salga de buena forma para lograr el objetivo, que es ganar. Última pregunta, Tercer Tiempo Radio, Armonía Argentina, Gonzalo Luengas. Teniendo en cuenta que su primer partido de esta triple fecha es contra delanteros que están en las mejores ligas del mundo, como Messi, Lautaro Martínez y Dybala, entre otros, ¿la preparación es más intensa, tanto física como mentalmente? Sí, bueno, hablamos de la capacidad y de la calidad de los jugadores de Argentina, pero bueno, así como los de Argentina, los de Perú, los de Ecuador, los de Brasil, todos son jugadores de primer nivel.
como los de nosotros también, son jugadores de primer nivel y bueno, cada uno dentro de sus posibilidades y sus herramientas intentará hacerlo mejor. Nosotros entendemos de que la única forma de conseguir puntos y de ganar partidos es como equipo, ya sea defensiva o ofensivamente, y así es como vamos a plantear los partidos, entendiendo de que enfrente tenemos un rival con mucha capacidad. Sabemos que de la calidad individual que tiene su principal figura, pero nosotros vamos a intentar a contrarrestarlos de la mejor manera y nosotros también ayudar a ejercer, ¿no?, nuestras armas, darle, aprovechar esa potencial que tenemos de la mitad de cancha para arriba para intentar hacerle daño también. Última pregunta para Nahuel Ferraresi. Sara Cerfati, Ruta Vinotinto. Durante la última temporada en Moreirense cerraste varios partidos desempeñándote como lateral derecho y en el debut de la selección lo hiciste como defensor central en una línea 5. ¿Cómo se siente más cómodo Manuel, a la hora de jugar? ¿En una línea de 4, una línea de 5 o como lateral? Bueno, creo que como tú me lo dices, terminé jugando lateral derecho el año pasado con Moreirense, pero bueno, mi posición natural es central. Creo que me siento más cómodo ahí de central, pero si lo tengo que hacer lateral derecho, los toppers por derecha, no tengo ningún inconveniente, trataré de hacerlo de la mejor manera, pero me siento cómodo de central, los toppers por derecha, de igual manera, o sea, como lo mismo, así que línea de 4, línea de 5, la verdad que me siento cómodo en esa posición. Les agradecemos la presencia de Roberto Rosales y Nahuel Ferraresi, y les recordemos que mañana a la misma hora tendremos el seleccionador nacional interino Leonardo González. Muchas gracias.